Oye, tío, ¿no te dije que Lana últimamente roncaba mucho? Pues tiene un bultaco debajo de la garganta gigante. Lana, ven. Lana. Ven. Aquí abajo, mira. Mira. El bulto que tiene aquí. Enorme. Pero no se le ve porque está haciendo la... A ver, ven. Mira. Mira el bulto que tiene aquí. ¿Ves? Muy buenas y bienvenidos a un vídeo en general y ya está. No puedo hacer vídeo hoy de contenido normal de bonsai. Mañana también se me complica. El jueves también se me complica. Y bueno, llegará el día que me quede tranquilo. Siempre digo lo mismo. Siempre digo lo mismo, ¿no? Esta semana tal, pero la semana que viene, Pascual. Yo hoy vine con... Bueno, pues a buena hora para hacer mis cajitas, para sacar todas las cajas, que las he sacado todas, no hay ninguna pendiente ya. Y iba a hacer mi contenido en YouTube y justo cuando me faltaban tres cajas por hacer, pues llevo unos cuantos días escuchando a Lana como que ronca mucho, ¿no? Cuando está relajada, cuando está bien, cuando está durmiendo, siempre como que ronca mucho. Y hoy la estaba acariciando por el cuello y he notado que tenía un bulto gigante, así que la he llevado corriendo al veterinario y no es nada grave. Si lo cuento es porque tiene todo un final feliz. Es... ¡Ah, mierda! Se me ha quedado enganchado esto aquí. Se llama mucocele y es un mal funcionamiento de las glándulas salivales que hace que la saliva se acumule. Y entonces, pues, se ha quedado allí ingresada. Esta noche tienen que anestesiarla para intervenirle, extirparle las glándulas salivales que funcionan mal, vaciarle el cúmulo que tiene ahí y ya está. Y ya está, pero claro, el sofocón te lo lleva. Y esta semana pasada tuve otra urgencia veterinaria con Supercoco, que también está bien dentro de la vejez que tiene y sus posibilidades, claro. Está un poco impedido, pero sin dolores y sin sufrimiento, que es lo importante. Entonces, cuando me pasó lo de Coco, la verdad es que tenía el ánimo por los suelos, porque cuando lo llevé al veterinario estaba seguro que me iba a volver sin perro. Pero al final no, al final no. Los veterinarios son muy... con los que yo trabajo siempre, son súper honrados. Y claro... En vez de decirme, no, pues déjalo aquí, que le vamos a hacer mil pruebas, tal, me dicen, escúchame, no te preocupes, lo que tiene Coco es un principio de parálisis porque no le llega bien la sensibilidad a las patas de atrás. Y este es el que se achicharró entero y está perfecto, ahí ahora tiene que empezar a brotar. Pues eso, lo que tiene es falta de sensibilidad a las patas, por eso no se mantiene en pie, pero de la misma forma que tiene esa falta de sensibilidad, pues no tiene dolor, ni está sufriendo ni nada. Está, a lo mejor se frustra el animal porque... su cabeza quiere jugar, porque Coco siempre está jugando, siempre está comiendo, y el cuerpo no le da porque tiene las patitas así chungas, pero vamos, que ni le duele, ni está sufriendo, ni nada de nada. Y ahí sí tenía yo el ánimo por los suelos y estuve por la mañana así un poco lloroso y un poco sin ganas de hacer vídeo, pero ahora no es cuestión de que esté muy deprimido, porque según me ha contado la veterinaria, hay que anestesiarla, hay que dormirla, porque si no, no se va a dejar meter mano en la boca, y Lana es como la gárgola de los cazafantasmas. Pero claro, he perdido toda la mañana al veterinario. Al principio se pensaban que era una reacción alérgica. Estamos ya con la temporada de la procesionaria del pino. Tenía toda la pinta de que hubiera mordido una oruga y se le hubiera inflamado la garganta. Pero al final el urbasón no le hizo efecto, ni el intravenoso ni el intramuscular. El muscular, perdón. Y bueno, y al final pues... era un mucocele, que es maravilloso, la verdad, porque es el menor de los problemas. O sea, que es que no me ha dado tiempo más. Es que he estado toda la mañana en el veterinario cuando había terminado de hacer las cajas. Ahora tengo que regar y ya me tengo que ir corriendo porque es que no me da tiempo más. Pero es que mañana es miércoles. Mañana sí puedo... Bueno, claro, mañana tengo que ir al veterinario, tengo que recoger a Lana, estaré por aquí con Lana. En el veterinario siempre se pierde muchísimo tiempo. Mañana sí haré buen contenido. Y el jueves... vienen a labrarme todo lo que es el pasillo ese de atrás para hacer huerto. Entonces, claro, habiendo una persona ahí con una máquina labrando y tal, pues tampoco puedo estar yo tranquilamente grabando vídeo. Y eso no es algo que se haga en media hora. Ahí se va a echar
unas pocas de horas y claro, yo aprovecharé para hacer cajitas y cosas y tal. Y el viernes pues ya es el día que estoy más ocupadito, así que pues nada, que se me complica la historia. Además, con el tema este de la... parece una tontería, pero con el tema este del confinamiento, de la pandemia, la falta de importaciones y todo, mi vida es mucho más difícil que antes. Fijaos que cuando empezó, antes de que empezara el estado de alarma, yo ya tomé la decisión de motu propio de cerrar la escuela. He cerrado el negocio, lo que es la tienda física. He cerrado los talleres. Yo qué sé cuántas cosas he ido perdiendo por el camino. Y ahora se me complica el tema de la Kadama, el tema del Kiryu, productos japoneses, productos chinos, todo lo que sean importaciones, es mucho más difícil, mucho más complicado en tiempo y en dinero. Está en la parra y ya está brotando, echando su hojita ahí. Así que mi vida se va complicando poquito a poco, cada vez más. Yo soy un superviviente por naturaleza, voy saliendo del paso como buenamente puedo, pero claro, eso hace que mi vida sea más difícil, que pueda estar menos relajado y que disponga de mucho menos tiempo. Porque otra cosa también que ha pasado, que os lo he comentado muchas veces, es que antes aquí veníamos dos, que éramos mi mujer y yo, y ahora lo hago yo todo solo, entonces tengo el doble de trabajo en el mismo tiempo. Y bueno, es más difícil, pero yo estoy contento. Tengo la suerte de que mi negocio estaba bifurcado en dos sectores, que era la parte online, que es la que me mantiene a flote, y la parte física, que es la que ha muerto, pero muerto para siempre, vamos. Que no es que diga tú, no, es que está ahí tambaleándose, no, muerto. Pues eso, tengo la parte online, tengo la parte física, afortunadamente la parte online me mantiene a flote, y bueno, todo es más difícil, todo es más duro que antes, pero bueno, también está bien que nos zarandeen un poquito de vez en cuando para que no nos acomodemos demasiado a esta vida, que parece que si no estás luchando siempre no vales para nada, ¿no? Y eso, pues eso, que hoy no voy a hacer más vídeo que este. A miembros del canal subiré un vídeo de Taichoen. Ayer fue un paseo maravilloso por la zona de Taiga. Y hoy a ver qué encuentro por ahí escarbando mis archivos, que tengo millones de archivos. Yo, estos acebuchitos chicos están que se salen. Pues eso, que muchísimas gracias por estar ahí. Lo de Lana y lo de Coco, dentro de que son males y temas veterinarios, ese que se escucha por ahí ladrando es Coco de lejos. Lo de Coco y lo de Lana, que aunque sí, que son males veterinarios, son sofocones y tal, lo de Lana no tiene ninguna importancia, porque es una cirugía, bueno, es limpiarle unas glándulas y estirpárselas, y no es gran cosa en realidad, aunque suene así muy grotesco, pero hay que hacérselo. Veréis, os voy a resumir mucho el por qué hay que hacérselo. El problema es que Lana tenía ya la lengua tan gorda en la base que le costaba respirar. Entonces lo que van a hacer hoy es limpiarle y extirparle, porque al no funcionarle bien las glándulas salivales puede pasar, bueno, puede pasar no, lo que le pasa y le va a seguir pasando si no se le extirpan, es que va a seguir acumulando, perdón, saliva ahí. Y entonces puede, eso funciona a velocidades distintas cada vez, eso puede pasar muy progresivamente o puede que le pase en un rato. Entonces, si le pasa, por ejemplo, por la noche durmiendo, puede ser que eso se le inflame tanto que la asfixie, porque es que literalmente no la deja respirar, ¿sabes? Entonces yo puedo llegar aquí un día y encontrarme a Lana azul, en pitufa perdida o muerta. Y claro, no es un riesgo que yo esté dispuesto a asumir. Además, si se le extirpan esas dos glándulas salivales, el perro no se queda sin saliva. Tiene otras cuatro más, por lo que puede funcionar perfectamente. Así que no es ningún problema. Yo evidentemente no quiero operar a mi perra innecesariamente, lo mismo que la operé, la esterilización se la hice para que viviéramos todos mejor, porque evidentemente yo no voy a reproducir perros, pero bueno, esto es salud para ella, calidad de vida para ella y una seguridad de que no se va a morir ahogada, qué agonía, por Dios, porque se le inflame tanto la lengua y la garganta que no la deje respirar. Eso sí sería muy agónico y muy terrible. Dios, cómo está este olmo, ¿eh? Pues nada, un paseito por aquí regando y contando
No quiero que penséis que os cuento penas ni que me quejo de nada. Estoy muy contento de que Lana no tenga nada grave, que no es ningún tumor ni ningún problema así importante. Aunque evidentemente me sabe fatal que la pobre mía esté allí ahora mismo ingresada. Y aparte Pancho está aquí súper desubicado hoy. Y lo de Coco, pues nada, que los años, 16 años que tiene ya, Lana tiene 3, 16 años que tiene Coco-chan, y las patitas, porque no le van bien. Y ya está, pero ni sufre, ni tiene dolor, él siempre quiere comer y él siempre quiere jugar. Y yo quiero terminar de regar, que me tengo que ir. Muchas gracias por estar ahí. Mañana os prometo un buen vídeo, el jueves no prometo nada. Un abrazo y hasta el próximo vídeo.